Ecopetrol en Barrera, por Álvaro Ramírez González. El video que vi del exministro Mauricio Cárdenas acerca de los últimos acontecimientos en Ecopetrol no puede ser más pavoroso. Por primera vez en su historia, Ecopetrol no pudo colocar en el mercado financiero una emisión por un valor de 1.750 millones de dólares. No hubo compradores y debió retirar la oferta. Eso no tiene antecedentes. Recuerden que Gustavo Petro ordenó la suspensión de las exploraciones de petróleo y gas y eso condena a Ecopetrol a su desaparición. Y la reciente decisión de Ecopetrol ordenada por Petro de no hacer una inversión conjunta con una prestigiosa petrolera en los Estados Unidos y que le iba a aumentar las reservas de crudo al país en un 9% y a mejorar sus utilidades fue fatal, lapidaria. Un pésimo mensaje a los mercados financieros que no entienden ni digieren semejante decisión absurda y contracíclica. De hecho, la acción de Ecopetrol está por el suelo niveles iguales a cuando fue lanzada al público, ya hace muchos años. Eso ha deteriorado el valor de la empresa en más de 1.500 millones de dólares, en apenas 2 años cuando Ecopetrol en las mejores condiciones financieras, administrativas y con otro camino abierto con la adquisición de las acciones de ISA. Esa fue la junta del gobierno Duque, con Luigi Echeverri al comando y Felipe Bayón en la gerencia de la empresa. Tiempos de eficiencia y respeto por el dinero público. Tiempos de crecimiento en la producción de crudo y de valorización vertiginosa de las acciones y la empresa. Hoy en proceso de destrucción acelerado, orquestado y dirigido desde el Palacio de Nariño. Últimamente le dio por sacar de la empresa muchos funcionarios técnicos por no pertenecer al pacto histórico. La más burda politización y degradación técnica y administrativa de Ecopetrol. Ricardo Roa, su presidente, que cree que los analistas financieros son niños inocentes, justifica la drástica caída de las utilidades de Ecopetrol al precio internacional de crudo y a la cotización del dólar. Engaña al pueblo con ese cuento tan chimbo, pero no a los mercados financieros. Ecopetrol con Petro, Roa y esa junta de cómplices van en Barrena por el mismo camino de PDVSA. Sobremesa 1. Viendo la revista Dinero y el informe de las empresas más grandes del país, veo que Ecopetrol en ventas igual a la suma de las 6 empresas que lo siguen en tamaño y sus utilidades igual a las de 15 empresas que lo siguen. Y allí hay empresas tan poderosas como el Grupo Aval, EPM, Terpet, Sura, Avianca, Argos y Éxito. Eso les da una idea de lo grande y poderosa que es Ecopetrol. Sobremesa 2. Ricardo Roa tiene hoy una pata en la cárcel. Y no olviden que fue Prieto, gerente de la campaña Santos, el que se fue a pagar el canazo por las irregularidades de la campaña de su jefe. Hoy veo lo mismo. El Senado no va a tramitar el retiro del cargo por indignidad de Gustavo Petro para evitarle al país esa explosión o incendio popular, pero alguien tendrá que pagar. Y ese será Roa.